¿Qué filos? ¿Cómo están? Sean amigos, un video más de este canal. Hoy toca hablar de Past Lives. La sensación, la sensación. Estas películas sensación de festivales de cine en Estados Unidos es un tema complejo, ¿eh? O sea, es un tema digno de estudio porque, y lo hemos tratado aquí en este canal muchas veces, yo actualmente ya no creo en la crítica, ni siquiera en la crítica estadounidense, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo hago, o sea, estoy revisando, estamos revisando aquí Letterboxd, aquí lo tenemos, y tenemos qué bonito fondo, y qué bonita película, qué bonito se ve el póster, y ay, qué bonito, yo le puse, ya tiene 4 estrellas de 5, ya viene mi calificación, tiene 4.3, esto quiere decir que mucha gente, la gente que le ha votado, es que le pone o 4.5 o 5 estrellas, ¿no? O 4, ¿no? Por ejemplo, yo le puse 4, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Entonces, qué gran película, impresionante. La crítica actualmente está pasando unos tiempos difíciles, ¿no? Es difícil luego creerle a la crítica. Cuando ven estas películas donde, ¡oh no! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Oh, la maestra! ¡Oh, no puedo! ¡Oh! O sea, ya no, ¿eh? O sea, de verdad es que me cuesta trabajo creerle a la gente que hace eso. O sea, de verdad que ya no puedo. O sea, me ha pasado con muchas películas. Y son películas buenas. Son con Get Out en su momento. Que la vi, la primera vez que la vi, dije, no está mal, me estoy perdiendo algo. Ya después como la tercera, cuarta vez que la vi. Pues ya me gustó más. Me pasó con It Follows. It Follows todos. Oh, el nuevo clásico de terror. No, impresionante. La vi 2 veces. Dije, güey, no entiendo. Y ya como la tercera, cuarta, ya como, no está mal, es buena, ¿no? Tampoco es, ah, impresionante. Pero bueno, así vemos, ¿no? Así pasa con las películas actualmente, donde todo es, ah, no puedo creerlo. Es la mejor película jamás. Que nunca había existido una mejor. O sea, ¿qué? Es complejo, de verdad. A mí me cuesta trabajo. La verdad es que yo no puedo ser tan así. O sea, me pasa con algunas, pero guay. Uf. ¿Qué será? ¿10 cada año? ¿5 cada año? Y no llego y pongo mi cara así de, oh, no, no. O sea, ni siquiera hablo de ellas. Uf, a veces en mis listas en Facebook o en Letterboxd. Si tengo listas, si no me han seguido, síganme en Letterboxd, porque ahí estoy. Es Vico Culel, ahí estoy, simplemente. Y ahí tengo listas y todo, y ahí pongo los top 25 del año antes de subirlos, todo eso. Pero nunca hago eso. O sea, como que son pelis. O sea, a mí me encanta el cine, pero tranquilo, viejo. O sea, de verdad. Past Lives era una sensación porque estuve en el Festival de Sundance, de cine independiente, y estuve en Berlín. Y la gente que la pudo ver, le encantó. Le pareció una nueva obra maestra, ¿no? De Céline Sion, una nueva directora que viene apadrinada por A24. A24, ¿no? La gran distribuidora y productora del momento. A24. Y se estrenó en Estados Unidos. Y ya está por ahí. Y también ya está en Blu-ray, me parece. En Blu-ray y en DVD. Ya está, me parece. Si no es esta semana, ya estuvo esta semana pasada. Pero bueno, ya está en Blu-ray. Ya la pueden comprar. O la pueden ver donde quieran. En el cine en México no sabemos cuándo va a llegar. Yo te puedo apostar que va a llegar. Esta película seguramente va a estar nominada a los Oscars. ¿Por qué? Porque bueno, tiene el amor de los críticos ahí puesto, ¿no? Me parece que la película puede ser nominada a los Oscars. Después de todo lo que pasó con Coda y películas como Dark Sour y películas que la verdad no tienen que estar nominadas para nada. Pues Past Lives nominada no me desagrada, ¿no? Digo, se van a nominar Barbie, pero eso es otro tema. No me hagan hablar de Barbie en este canal, por favor. No me hagan hablar de Barbie. Vamos a hablar de Past Lives, mejor. Bueno, ¿de qué trata Past Lives? Past Lives trata acerca de Nora y Hyesung, de dos amigos muy conectados, ¿no? Deeply connected, que es como wow, muy conectados uno al otro. Y bueno, ella decide, su familia decide irse y se van a Nueva York porque su familia emigra de Corea del Sur hacia Estados Unidos. 20 años después, ellos se reúnen por una semana cuando ellos confrontan, perdón, las nociones del amor y del destino. La película habla acerca de los amores perdidos, de los primeros amores, del qué hubiera pasado, sí. Y ahí es donde la película me pierdo un poco, donde no me permite darle 5 estrellas o 4.5, o creer que es el nuevo clásico del cine de Estados Unidos, por cine independiente y todo. ¿Por qué? Yo no creo en el amor idealizable, ¿no? O sea, este amor de que solo te vi una vez y cuándo te volveré a ver y estoy muy triste por eso. Sí, puede pasar, a todos nos ha pasado, quizá que vamos a alguien y pensamos, pero es un amor idealizable, es un amor que no existe, un amor que se puede descarapelar o se puede deshacer, ¿no? Por el tiempo y por muchas cosas. Esta película trata acerca de eso, entre comillas. ¿Por qué? Porque Nora y Hyesung, cuando son niños, pues salen, no son novios,
porque no se besan ni nada. Son jóvenes, tienen 11, 12 años y están juntos y la pasan bien y le invitan a salir y es un amor muy bonito, inocente, divertido, amable, etc. De ahí pasan 12 años y estos chicos, pues ya como de 20, se encuentran por Skype. ¿Se acuerdan de Skype? Esa app o red social donde puedes hacer videollamadas, todo eso. Solo lo usamos en algún momento. Skype ya no existe, ahora existe WhatsApp y todo eso, ¿no? Las llamadas de video. Pero en su momento Skype era bastante bueno. La verdad es que Skype era bueno. Y bueno, ahí se van conociendo un poco más. De ahí pasa algo. Deciden, pues, separarse. Y de ahí, 12 años después, o sea, 24 años después, cuando ya tienen 35, 36, ellos se encuentran en Nueva York. Nora ya está casada. Nora ya está casada con el personaje de John Magaro, que es un personaje, un actor que ha salido en muchas películas y yo no lo recuerdo. O sea, como que su cara no me parece familiar. Como que a lo mejor salía muchos papeles como secundarios. Greta Lee también ha salido en muchas películas y no me suena de nada. Y Theo Yon tampoco. Pero bueno, son actores que, sobre todo Greta Lee, yo creo que ella va a estar nominada al Oscar. Creo que su papel es el mejor de los tres. Es el mejor escrito de los tres también. Pero que se nota que tenemos una directora, ¿no? La directora pone todo el peso en toda la carne del asador por Greta Lee. Lo hace de buena forma, ¿no? Los demás lo hacen bien, con lo que tienen. Pero me parece un poco irreal, ¿saben? O sea, me parece un poco irreal el hecho de la historia, ¿no? De que tú tengas, seas noviecito de manita sudada con alguien a los 12 años y 24 años después, digo, no me ha pasado, igual estoy tonto todavía porque todavía soy joven, aunque yo siento que ya no soy tan joven, pero bueno, sigo siendo joven. A lo mejor me pase en algún momento, ¿no? Si añoramos, ¿no? Si añoramos un amor idealizable, una pareja que a lo mejor en su momento éramos muy jóvenes y no tuvimos la oportunidad de realmente madurar y ser, estar bien juntos. Pero no se sabe, o sea, no se sabe qué pueda pasar. Por lo regular, muchas parejas fracasan también en ese aspecto, ¿no? En el amor idealizable todo es bonito. Ya cuando es el amor tangible, el real, el que duele, el que cuesta, ese es el que realmente es el complejo, ese es el complejo, ¿no? Es bonito imaginar y pensar, ¿no? No está tan alejado del hecho de poder decir que el amor y el dinero y la vida, ¿no? Yo quisiera tener un yate, ¿no? Y me idealizo en el yate, ¿no? Como dicen ahorita los chavos, manifiesto. Voy a manifestar que estoy en un yate. Pero pues a lo mejor el yate no es mi felicidad, ¿no? Ya lo tengo y no soy tan feliz. Pero como no lo tengo, siento que pensar en eso me hace feliz. E igual el amor, ¿no? Y de verdad es que este personaje de Greta, que no me acuerdo cómo se llama la película, Nora, perdón, y su esposo, Arthur, pues por lo que se ven bien. La película dura poco, dura 106 minutos. Entonces, yo también siento que ahí le falta bastante en el aspecto de conocer más a los personajes, ¿no? El de Greta Lee está perfecto, pero los otros dos no. Sobre todo Arthur está como muy maceta, ¿no? O sea, muy esposo florero, muy, muy lindo, muy tierno, muy agradable, muy entendible, muy te quiero, pero no sabemos bien cómo se siente, solo vemos sus miradas, que no está mal, pero le falta desarrollo a la película, le falta desarrollo, y por eso no me permite darle una calificación más amplia. Pero vamos a lo bueno, porque parece que estoy odiando Past Life, y la verdad es que no. Solo no me gusta cuando las películas te las ponen como si fueran, vaya, Apocalypse Now o una de Cazavetes o no sé, algo muy loco, de verdad. Y luego las ves y dices, güey, pues no está mal, pero 4.3, por favor, o sea, seamos serios. Aparte es una película que habla a un sector específico de gente, ¿no? Esto del hecho de emigrar, pues bueno, a mí no me ha pasado, pero mucha gente que a lo mejor emigra y deja amores o personas importantes en el camino y que hablan a lo mejor con ellos, pues a lo mejor por ahí también les pega, ¿no? Pero bueno, a mí no conecté con eso. Pero bueno, lo bueno es que la película, a pesar de que el guión, como les digo, no es malo, pero también le falta tantito, lo que está bien. Y la fotografía, la música, el diseño de producción, las actuaciones, la parte técnica es maravillosa, ¿no? O sea, la verdad es que hay varias escenas, hay una que está en el tráiler, del carrusel, muy buena. Hay varias, la del inicio en Corea también, cuando ella va y conoce a Arthur, muy bien esa secuencia. Hay secuencias muy buenas, o sea, hay calidad, hay talento en la cámara, en esta chica Celine Son, que ya está haciendo su segunda película con A24, seguramente llegará el siguiente año. Y pues sí, está bien, es una gran ópera prima. O sea, la verdad es que 4 estrellas, 3.8, no sé más, una mala calificación. Pero yo ponerle 4.3, 5 estrellas, gane todos los Oscars, bueno, que ahora que gane cualquier Oscar, ya la verdad ni me importa, porque ya después de que Coda ganó, ya la verdad es que no. Lo que gane el Oscar, ya X. Pero de verdad, o sea, hay que ser un poco más serios al momento de criticar las películas.
Aunque bueno, entiendo por qué le gusta tanto a la gente. Es un sector igual complejo. También tenemos personajes asiáticos. Una película que hace poco, Parasite, y todo eso, toda esta nueva ola de películas que están teniendo directores, pues, asiático-americanos. Pasó con Minari, por ejemplo, que a mí Minari también me gusta mucho. La tengo por ahí. Y Past Lives seguramente la voy a comprar y la quiero volver a ver porque es una película que tienes que digerir un poco. Pero sí, el problema es que juega en contra el hecho de todo lo que la gente dice y a la mera hora tú lo ves y dices, oh, no está mal. Es una buena película, pero pues ya me la vendieron como, no sé, Love Streams o algo así. Pues como que no, todavía no, ¿no? Pero es es una gran ópera prima para Celine Song. Un triunfo para 24 porque seguramente se dará varias nominaciones a los Óscares. La carrera de Greta Lee, de John McGarrett, de Teo Yo, va a mejorar bastante y eso súper bien. Y seguramente la película tendrá muchos fans cuando se estrene en algún momento de este año o del siguiente en México, porque va a llegar seguramente. Si la nominan, va a llegar. Le van a poner Vidas Pasadas. Y en su momento este video tendrá más vistas cuando se estrene que ahorita que lo estoy publicando en agosto de 2023. Pero bueno, es una buena película. Si ustedes no quieren esperar, la pueden comprar. Ya está en Blu-ray o ya saben dónde pueden verla, ¿va? ¿Ya vieron Past Lives? ¿Qué le pareció? ¿Está buena? ¿No? ¿Qué piensan de Celine Song? ¿Creen que es una directora interesante para el futuro? Póngalo aquí abajo en la caja de comentarios. Dale like, suscríbete, comparte el video para que ese canal siga creciendo. Recuerda que en septiembre estaremos subiendo, no sé si 1000 videos, pero igual unos 10 al mes, que no está mal, porque aquí ya lo hemos subido, de películas mexicanas viejas que en el canal les gusta mucho. Y vamos a ver qué películas vamos a poner. Películas que yo no he visto y que me han recomendado por ahí. Entonces, esténse pendientes que este canal viene con todo. Y en octubre les tenemos una sorpresa que les va a gustar también. En octubre, uy, Dios mío. Lo que viene a este canal en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Uf, ni te cuento. Ni te cuento, manito. Cuídense mucho. Que les vaya bien. Y nos vemos en el siguiente video.